Cambiar la vida de un niño, al menos por un día, fue el propósito de una mujer cartagenera, conmovida por los obstáculos que diariamente los estudiantes del Colegio Escalabrín del barrio Nelson Mandela deben superar para asistir a sus clases. Estaba hace unos días haciendo un trabajo del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Tenía que visitar los colegios principales, pero como cosas de Dios, llegamos a visitar esa sede del Colegio Scalabrini. Y la verdad fue que la sensación que tuve fue algo que encoge el corazón cuando vi que en un barrio todavía en Cartagena, en esta época, los niños tienen que pasar por puentes llenos de agua, el piso con agua verde llena de moscos, en unas circunstancias supremamente difíciles. Y realmente yo no considero que en ese momento estén pasando tantas cosas cuando vemos tantas personas que con poquito o reuniendo un granito de arena de muchos podemos lograr cambiar al menos un día. Día de paseo en Chiva, canto y entrega de regalos aprovechando la época navideña significaron una oportunidad para transmitirle a los invitados un mensaje positivo de superación personal. Cuando yo sea grande quiero ser doctora. Estoy segura de que uno de esos niños, de esos 52 niños que están aquí, su vida no va a ser igual, porque han tenido una experiencia de vida, de calidad de vida, han visto algo diferente al entorno que tienen. Invito a muchísima gente, porque sé que son muchos los de buen corazón que podemos ayudar a todas estas personas.